chicos, bienvenidos a Supercars of Mike. Y hoy, fijaos lo que tenemos con nosotros: el R8V10 Plus, 610 caballos de potencia. ¿Qué hacemos con él? Pues Rent Car Deluxe, una empresa de alquiler, nos lo ha dejado para que podamos darle un poquito de caña. Y por supuesto, si estáis interesados, entrad en la página web que os dejamos aquí abajo en la descripción del vídeo. Así que, pues vamos a darle un poquito de gas, os lo vamos a enseñar y comenzamos. Espectacular, el nuevo Audi R8, la verdad que es una pasada, ¿no? Que nos lo hayan dejado y podamos traerlo al canal. Fijaos qué morro tiene, es impresionante la parrilla, los faros en tecnología full LED, obviamente, y los detalles en fibra de carbono. Este superdeportivo es espectacular, sencillamente, pues increíble. Vemos una llanta en 20 pulgadas, tenemos ahí los frenos de disco cerámicos, impresionantes, con una frenada muy potente y una silueta en la cual, pues como podéis estar viendo, ¿no? Es un coupé muy bajo, con mucha caída. Una de las diferencias es que tenemos las dos aletas divididas, antes era una entera, y personalizable en este caso con Audi Exclusive. En la zona trasera, pues muy musculada, obviamente, tenemos el alerón en fibra de carbono, que se ve precioso, y este motor V10 FSI, que no viene, por supuesto, turbocargado, es un atmosférico de la vieja escuela, de los que suenan muy altos de vueltas, con 610 caballos de potencia. Las ópticas de atrás también en tecnología LED preciosas, y tenemos respiraderos para que el motor se pueda enfriar y un difusor bastante pronunciado en fibra de carbono también, que le da un toque increíble. Vamos a pasar dentro de este Audi R8 y tenemos la apertura aquí abajo y los detalles preciosos como son las aletas. Ya estamos aquí, Héctor, dentro de este R8. ¿Qué te parece, tío? En una palabra, impresionante. Impresionante, ¿verdad? Bueno, os vamos a enseñar todo lo que es la cabina. La verdad que este Audi Exclusive, ¿no? Le da ese toque, ¿no? Con el rojo. El volante viene pues muy chato, perforado por los extremos y con sus pespuntes. Pues muy guapo, ¿no, tío? Ah, que sí, ¿eh? Muy bonito. Tenemos, como veis, el diseño de este volante con las diferentes opciones de los menús que nos ofrece normalmente Audi. Vamos a tocar el botón y arrancarlo. ¿Qué tal suena, Héctor? Bueno, suena bastante bien. Bueno, impresionante, ¿no? Este Audi R8 que viene con estos acabados en Exclusive. Tenemos la pantalla que se ve muy bonita, ¿verdad, Héctor? Es súper chula, tío. Sí, una pantalla de 12,3 pulgadas, el Virtual Cockpit de Audi. Lo cual no tenemos aquí en el centro, está todo simplificado en esta zona, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues un interior que pues muy bonito, todas las puertas, todas las manetas, todo el interior, la verdad que está muy bien cuidado. Me gusta ese detalle, ¿no? Ya que estamos pagando más de 200.000 euros. Y una cabina que a priori se ve bien, ¿no? Se ve amplia. Sí, amplia. La verdad es que da una sensación muy, muy fácil, todos estos toques así más agresivos y tan angulosos. Sí, bueno, vamos a destacar también por aquí el centro, como decíamos, no tenemos MMI. Vemos aquí las temperaturas, toda la climatización, ¿no? Que se puede ir regulando, que es un detalle muy, muy bonito, ¿no? Que lo introdujeron también en el Audi TT. Y por aquí, pues, los diferentes controles, como siempre. Vemos una transmisión automática de doble embrague de 7 velocidades. Y pues todo el control de la multimedia, que es, pues todo se realiza en esta pantallita aquí. Como podéis ver, podemos ir pasando las canciones y demás. Muy sencillito, pues muy de Audi, ¿verdad? Los asientos tienen una calidad excelente, con cuero a los lados y perforado por el centro. Son de tipo baquet, algo duros, pero recogen muy bien las curvas. Tenemos una pequeña guantera aquí, le damos y pues bueno, tenemos aquí esto, nuestra tarjetita de Supercars of Mike. Y en la zona trasera, para meter los CDs y pues un pequeño hueco, ¿no?, para meter las maletitas aquí. La visibilidad en la zona trasera, la verdad que es muy limitada debido al cristal que tenemos. Yo creo que lo que se busca son las sensaciones, ¿verdad? Al volante de este nuevo Audi R8. Y sobre todo, pues comentarle a la gente, ¿no?, lo que nos produce, ¿no?, este motor V10. Claro, lo que transmite. Por eso hemos contado con Rent Car Deluxe, para que nos brinde esta experiencia con este maravilloso coche, estos superdeportivos que nos ponen una cara muy feliz, ¿verdad? Y disfrutarlo y darle un poquito de caña. Lo que vamos a hacer es escucharlo. Tenemos el Drive Select, con el cual podemos ir modificando los diferentes modos de conducción. Y si os fijáis, llevamos las mariposas en el modo confort. El coche suena espectacular, pero si abrimos las mariposas, como estamos comentando, vamos a poner el modo Dynamic. Escuchad.
Wow, el petardeo es brutal, ¿no? El sonido es increíble. Suena muy bien, además muy alto de vueltas este V10 atmosférico que estamos deseando probar, ¿no? Ahí. ¿Vamos a dar la caña o qué? Ahí. Venga, pues nos vamos. Las sensaciones al volante son espectaculares. Su motor de 5.2 litros V10 y los 710 caballos de potencia que proporcionan hacen que cuando pises el acelerador, vueles. Con la tracción 4 nos proporciona una guerra en curva espectacular. Eso sí, quizás demasiado fácil para un deportivo de esta talla. La transmisión creo que sigue siendo el punto flojo de este Audi R8, que aunque ha sido mejorada con respecto a la generación anterior, sigue pegando de lenta en los modos confort y automático. Para notar una caja de cambios rápida, hay que ponerlo en el modo Dynamic. Bueno, pues impresionante las sensaciones del nuevo Audi R8. Héctor, ¿qué te está transmitiendo a ti también? Cuéntale a la gente. Bueno, pues eso, en principio, el motor aquí, central trasero. Espectacular, ¿eh? La verdad es que llama la atención, porque ha sido de los pocos coches que he cogido con esa configuración. Es que el R8 de primera generación lo tuve entre mis manos y me sorprendió muchísimo el empuje que tiene también, el sonido, etcétera. Entonces me evoca, ¿no?, esas sensaciones, sí, sí. Y me gusta mucho. Bueno, sobre todo lo que vamos a comentar es que la tracción 4 hace que el coche sea pues muy estable, que sea más fácil de llevar, y no como otros que llevan tracción trasera, que se nos van un poquito y tenemos que luchar un poco más con ellos. Nos hace que el vehículo sea más fácil. Obviamente, para nosotros, sobre todo, donde ha pegado un poquito más ha sido la transmisión. Es buena, pero en el modo Dynamic, ¿no? En el modo normal peca un poco de lenta, ¿no?, por así decirlo. Y eso que llevamos la de doble embrague de 7 velocidades, como mencionábamos, ¿no? Por lo demás, pues es un coche que la verdad que es brillante, hace el 0 a 100 en 3,2 segundos, tiene una patada tremenda y pues el empuje, ¿no?, esos 610 caballos y sobre todo, ¿no?, el sonido, ¿no?, el sonido atmosférico. De este V10 que llega pues más arriba de las 8000 vueltas, que es lo que nos enamora también, ¿no? La dirección del R8 es muy directa, tenemos las ayudas electrónicas y además pues queríamos comentar también, ¿no?, el tema del reparto de par, ¿no?, de tracción, que se puede ir desde la zona trasera al 100% hasta la zona delantera, ¿no? Héctor, es un detalle que es interesante, ¿no? Sí, la verdad es que puede elegir en cada momento si necesita más par delante y detrás, ¿no?, hasta llegar a bloquear un 100% el diferencial trasero, por ejemplo. Ahí va. O si no, ya delante. Y bueno, vamos a enseñar a la gente, ¿no?, el Drive Select, ¿no?, los diferentes modos de conducción. Ahí vamos a ponerlo en Sport. Fijaos, ¿no?, cómo ronronea cuando tocamos el modo Sport. Bajando una marchita, subiendo. Ahí. ¡Wow! Y cómo petardea, ¿eh? Cómo petardea. Sí, es que sí. Bueno, es una pasada como os podéis imaginar. Esto es un auténtico juguete, nos encanta. Y vamos a agradecer sobre todo a Rencar Deluxe, ¿no?, por habernos dejado vivir esta experiencia a bordo de este R8, ¿verdad? Y hombre, yo os animo a que lo adquiréis algún día. Tenéis abajo en la descripción del vídeo la web para que chequeéis y algún día cumpláis este sueño como estamos cumpliendo nosotros hoy. Aquí hemos llegado con la aventura de hoy con este maravilloso Audi R8. Como os hemos comentado, en la descripción del vídeo dejamos la página web de Rencar Deluxe para que cumpláis el mismo sueño que hemos tenido nosotros. Así que ya sabéis, pulgar para arriba, dejando un gran like, suscribiros si todavía no lo habéis hecho, nuestra gran familia, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!